Muy buenas tardes, bienvenidos a España Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio llama dos veces. Esta tarde tenemos a Emilio de Domingo Angulo, que es licenciado en Geografía e Historia y ha hecho diversas formaciones y másteres en patrimonio. Es doctor en Comunicación en Patrimonio, es un experto en temas de comunicación, patrimonio y difusión de nuestro legado cultural. Además, ha participado en varios congresos nacionales e internacionales como ponente y es autor de libros y de colaboraciones a distintos niveles en revistas y grupos de trabajo, además de que ha trabajado en exposiciones por Burgos y la provincia. El tema del que nos va a hablar hoy es la evolución de la comunicación museística desde el museo tradicional al museo moderno, lo que debe ser el museo moderno, ¿no? Nos va a hablar de, como digo, de esa evolución y cómo debe ser más pedagógico, más lúdico y más accesible a todo el mundo. Lo va a hablar desde el punto de vista burgalés, que es el que conoce, pero está convencido de que se podría aplicar a cualquier espacio geográfico español. Como siempre, vamos a mantener a los asistentes los micrófonos y las cámaras apagadas para que la conferencia sea lo más fluida posible. Al final de la conferencia, se abrirá el turno de preguntas. Podéis hacer todas las preguntas que queráis a través del chat a Emilio y yo se las leeré. Recordaros, como siempre, que esta conferencia se graba, así que si tenéis que salir en algún momento dado, pues no pasa nada, lo podréis ver más adelante en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web. Con esto quería aprovechar también para decir que, como en otras ocasiones, esto es posible porque las personas que trabajan con nosotros, los ponentes, son voluntarios, son gente que de manera altruista nos dedica su tiempo, por lo que si queréis que sigamos trabajando en esto, os animamos a que os hagáis socios de España Nostra y que sigáis apoyando nuestras actividades de defensa y promoción del patrimonio. Así que dicho esto, Emilio, te dejo tu turno, la batuta. Estamos aquí para escucharte. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias a Hispania Nostra por la invitación a participar en estas conferencias contigo en casa, que tratan de acercar a los amantes del patrimonio, lugares, espacios y cuestiones referidas a conservación, divulgación y difusión del patrimonio. La conferencia del Museo Mausoleo al Museo Didáctico se enmarca en la línea de investigación en la que he estado trabajando durante los últimos años. Desde hace tiempo vengo observando que la escasa utilización de muchos de los museos que hay en nuestro país, salvo raras excepciones que todos conocemos, a los que se unen esos nuevos espacios culturales que con nombres más variopintos nos vienen a mostrar en un intento muy loable por rescatar nuestro patrimonio tangible o intangible, infinidad de cuestiones relativas a nuestra cultura. Con esta idea me propuse hacer un estudio en profundidad que dio lugar a una tesis doctoral sobre todos y cada uno de los artefactos museísticos que hasta el año 2015 había en la provincia de Burgos. Este trabajo incluía un análisis sobre cómo se comunicaban tanto interna como externamente, es decir, cómo era ese diálogo del discurso expositivo entre el visitante y cómo se daban a conocer al exterior. Esto me supuso viajar por la extensa provincia de Burgos con el fin de completar los 117 centros museísticos analizados en aquel momento. Una amplia representación de la gran variedad de centros museísticos que podemos analizar y que puede ser extrapolable a muchas otras provincias españolas, porque una de las características de este trabajo es la metodología aplicada para el estudio científico con el fin de llegar a unas conclusiones. 4 años de intenso trabajo en el que tuvimos la oportunidad de estudiar los avances que ha habido sobre esta materia de la comunicación del patrimonio y en concreto sobre el patrimonio museístico. El estudio se puede decir que se divide en dos partes. La primera trata de los aspectos teóricos sobre la comunicación del patrimonio, analizado desde la perspectiva de la llamada nueva museología y cómo se reflejan en los centros museísticos burgaleses. Y la segunda fue la confección de un catálogo casi completo de todos y cada uno de los centros museísticos de la provincia de Burgos y otras instalaciones analizadas una por una en cuanto a su comunicación interna y externa. Este catálogo se confeccionó siguiendo el modelo de guía turística con un mapa comarcal que ayuda al visitante a acercarse a todos los espacios museísticos de una zona concreta. Cada uno de estos centros contiene una ficha técnica que lo identifica,
a lo que hay que sumar aspectos sobre su comunicación, tanto interna como externa, así como los relativos al inmueble, los horarios, los precios, etcétera. A continuación, utilizamos una pequeña historia, a continuación, perdón, realizamos una pequeña historia del inmueble que acoge el centro y un resumen del tema al que está dedicado el espacio museístico, así como la procedencia de las colecciones que muestra. Todo este apartado va acompañado de fotografías que enriquecen e ilustran al potencial visitante. Entre los objetivos propuestos está, en primer lugar, tener una visión lo más completamente posible del panorama actual de los centros museísticos burgaleses, dedicados pues, a la arqueología, al arte, la historia, la etnografía, la naturaleza, lo cual ha dado como resultado un catálogo actualizado que ha sido nuestro objetivo de estudio. Por otro lado, la investigación y el análisis de la comunicación de este patrimonio museístico desde la doble perspectiva interna y externa, llegando a unas conclusiones desde el enfoque de la llamada nueva museología. Muy importante nos ha parecido el contexto en que han surgido estos espacios culturales, su razón de ser, su puesta en escena, los elementos museográficos y técnicos que utilizan para acercar al público ese bien patrimonial, cómo se publicitan y los distintos medios de comunicación por el que se dan a conocer, así como lo que aportan al mundo de la cultura y el turismo. Este análisis nos ha proporcionado una serie de resultados que pondrán en evidencia la forma en que se comunica el patrimonio museístico burgalés en relación con las nuevas tendencias de la museografía y que al final, y como colofón, veremos en las conclusiones, en las que pues, sugeriremos soluciones a las deficiencias detectadas y abrir una nueva línea de investigación. La elección de este tema, la comunicación del patrimonio burgalés, tiene su fundamento en un interés personal por el patrimonio en general y en concreto por el patrimonio burgalés, debido en primer lugar a mi formación académica que se vio acrecentado en el ejercicio de mi profesión como gestor cultural, donde he tenido la oportunidad de participar en muchos de los foros culturales de la ciudad y provincia. También desde el ámbito académico, como profesor del área de comunicación audiovisual y publicidad en la Universidad de Burgos, que me ha llevado a interesarme por la comunicación del patrimonio. Asimismo, desde el grupo de investigación CAELPAT, al cual pertenezco, hemos desarrollado proyectos y publicaciones en áreas a la mejora de esta comunicación en algunos puntos de la provincia. Pero también un interés general puesto de manifiesto en primer lugar porque el patrimonio supone para Burgos uno de sus principales activos culturales y económicos. En segundo lugar, por la importancia que están tomando los centros museísticos en las últimas décadas como referentes culturales, demostrando, por ejemplo, la proliferación de estos. Si Gaya Nuño pues tenía censados en 1955 211 museos en España, que en 1968 pasaron a ser 300, los últimos datos que poseemos sobre la estadística de museos y colecciones museográficas en España de 2018, proporcionados por el Ministerio de Cultura, era de 1.481. En 2016 había alguno más, curioso. Por tanto, podemos afirmar que es un tema de plena actualidad, como lo demuestra la gran actividad de este sector. Tanto es así que desde que dimos por finalizado este trabajo, el panorama ha cambiado, aunque la muestra sigue siendo igualmente válida. Sirvan de ejemplo la puesta en marcha de los centros de interpretación del Geoparque de las Loras en Villadiego, el espacio expositivo de la Torre de Ontanás, el Museo Pedagógico de Bañuelos de Bureba o la proyectada ampliación del Museo del Retablo en Burgos, la construcción de un nuevo centro de interpretación en los yacimientos de Cluny o la apertura en Cittur del centro dedicado a las vidrieras. Un tema de actualidad del que en nuestro país se están ocupando muchos estudiosos y analistas, como podido comprobar en el transcurso de esta investigación, pero que en el caso de la museística en Castilla y León y en concreto burgalesa, podemos afirmar que era un campo inexplorado donde desconocemos que se haya realizado estudio alguno de estas características. De esta manera, este trabajo viene a cubrir ese espacio sobre la situación actual de los centros museísticos y su comunicación y realizar de este modo un aporte científico en esta materia a la museología en general
y de Burgos en particular. Somos conscientes de que no podemos comparar en general los centros museísticos burgaleses con los grandes museos nacionales, pero sí nos parecía que otros más modestos que habíamos visitado tenían una concepción de museo moderno en cuanto a su comunicación que algunos de sus homólogos burgaleses, y eso nos llevó a sentir curiosidad por analizar el por qué en algunos sitios las cosas se hacían de otra manera y aquí, salvo excepciones, a algunos les faltaba ese componente interpretativo y didáctico. Aquí les ofrezco una comparativa entre la museología clásica del Museo de Burgos en la parte inferior de esta lámina y la museología del Museo Arqueológico de Alicante, que visité ya hace años con una concepción mucho más didáctica y atractiva. Desde el punto de vista de la comunicación externa, al comenzar la investigación, nos sorprendió el gran número de centros museísticos que había en la provincia, de los cuales había algunos de los que desconocíamos por completo su existencia, lo cual nos probaba la deficiente e incluso nula comunicación externa que había de algunos de ellos. Este estudio ha puesto en evidencia cómo los nuevos espacios museísticos que se han creado en los últimos años son fruto del cambio producido en el concepto de presentación del patrimonio y su usabilidad, con algunos recursos expositivos dirigidos a un público masificado y heterogéneo. Supone, por tanto, un nuevo enfoque en la comunicación del patrimonio, acercando el bien patrimonial que se quiere interpretar a ese público cada día en mayor número, que en mayor número acude a contemplar y participar del patrimonio. Este cambio ya lo podemos percibir en las nuevas instalaciones museísticas, sobre todo en los llamados centros de interpretación que en la provincia de Burgos han proliferado de manera importante en estas dos últimas décadas y que hasta la fecha solamente mi trabajo de fin de máster en patrimonio y comunicación abordan en profundidad. Hasta hace unos cuantos años, los ciudadanos no éramos conscientes seguramente de la importancia de nuestro patrimonio como seña de identidad y como algo que está intrínsecamente vinculado a nuestras vidas. El patrimonio era algo que, si bien estaba ahí, solo lo conocían y disfrutaban unas pocas personas de la oligarquía social, con ciertos conocimientos y tiempo, que lo visitaban, lo estudiaban, intentaban conservar y disfrutaban, aunque a veces solamente fuese como una cuestión social. Desde el momento en que la sociedad sufre, sobre todo a partir de los años 70, 80, del siglo XX, pues tuvo la oportunidad de acceder a estudios superiores en el contexto de una universalización de la educación, cuando comenzaron las clases trabajadoras a tener cierto poder adquisitivo, vacaciones, jubilaciones aceptables y mucho tiempo libre para disfrutar y viajar, esa nueva realidad propició un mayor acceso a la cultura y marcó el momento en que las personas, individual y colectivamente, fueron tomando conciencia de la importancia del patrimonio. Indudablemente, también han contribuido a la difusión del patrimonio de manera importante los medios de comunicación, sobre todo la televisión, y en estos momentos Internet y las redes sociales. Este mayor conocimiento ha beneficiado enormemente la puesta en valor de nuestra herencia cultural, ya que es de todos sabidos que solo se protege y conserva lo que se conoce. Esa información masiva, difundida a través de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, han contribuido a atraer a ese público potencial, al mismo tiempo que ha favorecido el que tomemos ejemplo de otros países de nuestro entorno más avanzados en estas políticas. Todo ello ha propiciado una sensibilidad mayor por conservar y democratizar el acceso a los bienes culturales, así como su creciente demanda. Esto ha dado como resultado el incremento del interés por la revalorización y conservación de los bienes patrimoniales, al tiempo que su utilización como recurso educativo y de ocio por parte de las distintas administraciones, en muchas ocasiones incentivado por la presión que ejercen los ciudadanos con mayor grado de sensibilización por estos temas. Todo esto nos hace pensar que el patrimonio interesa desde el momento en que está vinculado a las personas, pertenece a su imaginario y lo siente suyo. Pero no solo el más cercano, sino globalmente, porque el patrimonio es a la vez particular y universal, como afirma el antropólogo Javier Arévalo. Mediante las manifestaciones patrimoniales significativas, la persona recuerda y reconoce su pertenencia a un grupo social, a una comunidad. Por eso la identidad cultural no es solo una, sino múltiple y siempre relacional y contextual.
Podemos poner un ejemplo que es el de la Catedral de Burgos. Cuando en 1994 saltaron todas las alarmas ante la caída de la estatua de San Lorenzo y la noticia de que la catedral estaba seriamente deteriorada, todos los burgaleses sentimos que perdíamos algo nuestro, un referente de nuestras vidas, que acudimos rápidamente a su rescate. Para todos nosotros es un bien identitario, pero la prueba más palpable de la universalización del patrimonio lo podemos ver con otros ejemplos: la voladura de las grandiosas estatuas de los Budas de Bamiyan en Afganistán por los talibanes en 2001. Nos quedaba muy lejos y mucha gente nunca había oído hablar de ellas, pero su pérdida irreparable fue noticia en todo el mundo como algo que nos hacía más vulnerables, más pobres. Otro ejemplo que indignó a todo el mundo fue la destrucción en febrero de 2015 por parte de integrantes del Estado Islámico de la colección del Museo Mosul en Irak, de los toros alados de las puertas de Nínive, piezas únicas de incalculable valor material y cultural, por ejemplo, de la ciudad de Palmira, el incendio el 15 de abril de 2019 de Notre Dame, etcétera, etcétera. Por tanto, podemos afirmar que también desde el punto de vista social, como grupo humano, estamos unidos a una cultura a través de los bienes patrimoniales. Es verdad que algunos habitantes de ciertas localidades, sobre todo el mundo rural, apegados al trabajo de la agricultura y la ganadería, no dieron gran importancia a los monumentos o hitos relevantes que tenían cercanos a tradiciones culturales o festivas u otro tipo de bienes patrimoniales. Pero desde el momento en que adquieren un mayor conocimiento de su patrimonio y comienzan a ver cómo en otros lugares valoran sus bienes culturales, caen en la cuenta de que estos pueden ser un nuevo recurso para potenciar su localidad, incluso desde el punto de vista económico. A partir de ahí, buscan fórmulas y proyectos novedosos a través de los cuales este objetivo se pueda materializar. A partir de este momento, la cultura se universaliza. La nueva era de la comunicación se impone y las guías, folletos, carteles, etcétera, están dejando paso a las nuevas tecnologías como impulsoras de la información y la divulgación. Páginas web y otras vías al servicio de la comunicación. Además, el sentido y la percepción del monumento también ha cambiado sustancialmente. Los nuevos tiempos traen consigo la globalización de la cultura. Ya es de todos y hay que compartirla. Muchos de nuestros monumentos históricos, yacimientos arqueológicos, necrópolis, fenómenos culturales que identifican una localidad, una comarca o una zona de nuestra provincia, e incluso un fenómeno religioso cultural como puede ser el nacimiento de Santo Domingo de Guzmán en Caleruega o la implantación de la Orden Dominicana en esa localidad o la importancia de la Orden Benedictina en Silos, son motivos o la excusa perfecta para potenciar ese recurso y crear un centro que interprete y analice estos fenómenos y guíen al visitante en su visita a la localidad. De ahí nacieron, por ejemplo, pues, la idea de crear un centro de interpretación de la Orden Dominicana en Caleruega y la instalación en el restaurado monasterio de San Francisco de Santo Domingo de Silos del centro que interpreta el monacato. Otro ejemplo es el que surge del fenómeno de Atapuerca, cuyos yacimientos, patrimonio de la humanidad, han colocado a Burgos en el mapa, apareciendo en todos los libros de texto. Son un referente para el estudio de la evolución humana y han dado pie al museo del mismo nombre como elemento cultural que ayuda al visitante a comprender la trascendente complejidad de este proceso de la existencia del ser humano. Ni que decir tiene que detrás de todos estos equipamientos culturales está la idea mercantilista de atraer visitantes con el fin de generar recursos económicos y empleo. El resultado de todo esto todavía es pronto para saberlo, aunque ya se vislumbra de alguna manera su futuro. Pero hagamos un poco de historia. Hasta bien entrados los años 80 del siglo XX, podemos decir que España, en líneas generales, se mantuvo un tanto al margen de las nuevas corrientes museológicas y museográficas que imperaban en algunos países de Europa y en Estados Unidos desde mediados ya del siglo XX. Estas corrientes vinieron de la mano, por un lado, de Henri Rivière, quien desde 1928 realizó un incansable y fructífero trabajo sobre lo que él y algunos otros entendían que debiera de ser el camino hacia la nueva museología demandada por la sociedad y que culminó con su obra de referencia Curso de Museología, compendio de los cursos de doctorado impartidos entre 1970 y 1982 en la Universidad de París. Rivière fue además el primer director del ICOM, Consejo Internacional de Museos.
Otro de los referentes del cambio experimentado de la museología clásica fue la obra de Freeman Tilden, Interpreting Our Heritage, que sentaba las bases de lo que debiera ser la interpretación del patrimonio, ese nuevo lenguaje que acercaba el patrimonio a la sociedad en general de una manera comprensible y lúdica. En España, salvo unos tímidos intentos realizados por alguno de los gobiernos liberales del siglo XIX sobre el papel educativo de los museos o la propuesta realizada por la Institución Libre de Enseñanza, aunque nunca apoyada desde el gobierno, se puede decir que los museos además nunca fueron una prioridad en cuanto a la política cultural del país, entre otras cosas porque tampoco lo era la propia cultura. Es curioso, y así lo refleja Juan Antonio Gaya Nuño, en el prólogo de su obra Historia y Guía de los Museos de España, escrita en 1955, donde se subraya que nadie había realizado un catálogo de los museos españoles y lo necesario de llenar un vacío que nadie había previsto. Existían catálogos de algunos de los museos realizados con desigual acierto en cuanto a su contenido y calidad, pero no una obra completa que describiese el panorama de los museos españoles. Con la llegada de la democracia en 1976 y sobre todo con la nueva Constitución y los estatutos de las diferentes autonomías, se potencia el auge de las identidades regionales que llevaron en gran medida a esa nueva concepción del patrimonio como algo muy arraigado al pueblo y, por tanto, susceptible de ser puesto en valor, porque los ciudadanos muestran su interés por él. Toda esta nueva corriente ciudadana de participación cultural, entre la que se encuentra el mundo de los museos, hace que se comience a realizar estudios sobre la situación museológica en España, su papel en la sociedad y la incorporación de las nuevas corrientes museográficas. Como dato curioso, podemos mencionar que en Burgos y provincia, hasta 1960, solo contábamos con 5 museos. Y de 1960 a 1990, se crearon 7 más. El resto de espacios museísticos, hasta llegar a los 117 analizados, se abren a partir de esa fecha. Este es el contexto histórico en el que se inscriben los centros museísticos burgaleses, cuestión que es muy probable se pueda extrapolar a muchos de los territorios españoles. Como han podido apreciar desde el comienzo de esta conferencia, hemos hablado de centros museísticos y no de museos, y esto es así porque este estudio se ha llevado a cabo teniendo presente la Ley de Centros Museísticos de Castilla y León de 2014, que aborda, entre otras cosas, la problemática existente sobre la terminología de los distintos centros museísticos y que será la Junta de Castilla y León, competente en este caso, la que deberá poner orden y nominar a cada espacio expositivo según su categoría, tarea que se me antoja harto difícil. Muchos de ellos son denominados museos, cuando siguiendo las pautas que marca la ley no debieran llevar ese nombre. Esto le hace un flaco favor a la palabra museo, que puede quedar devaluada por su uso incorrecto y que cuando vamos a visitar un denominado museo nos encontramos con algo que ni de lejos lo es y nos desanime a visitar otros con esa denominación que seguramente sí reúnen los requisitos para serlo. En el caso de los centros museísticos, y de interpretación sobre todo, la casuística es muy amplia y nos encontramos con diversas denominaciones que generalmente obedecen a su función primordial. Así, contamos con centros de interpretación, centros de recepción de visitantes, aulas arqueológicas, áreas de interpretación, parques arqueológicos, exposiciones permanentes, museos, recreaciones al aire libre y alguno más. ¿Qué tipologías engloban los centros museísticos con los que nos vamos a encontrar en Burgos? Pues abarca todas las temáticas: arte, historia, arqueología, paleontología, etnografía y naturaleza. Bien, es verdad que algunos aprovechan la creación de estos espacios culturales para incluir en ellos varias temáticas. En cuanto a su gestión, los hay públicos y privados. Los públicos están gestionados por distintas administraciones y los privados van desde los gestionados por la Iglesia, que son los más numerosos, pasando por los creados por una empresa, todos ellos vinculados a su territorio, potenciando esa pertenencia, ese vínculo entre el patrimonio y las personas. Otro tema abordado ha sido el contenedor de dichos centros museísticos, cuestión no baladí en tanto en cuanto supone a su vez, en algunos casos, la recuperación del patrimonio inmueble.
Nos podemos encontrar, por ejemplo, pues unas veces con la reutilización de un bien patrimonial, como en este caso tenemos el Museo de Burgos, que ocupa la casa renacentista de los Miranda. Otras veces con la reutilización de un bien patrimonial, salvándose así del abandono, como esta construcción cedida por un ayuntamiento, el Museo de los Dinosaurios, que eran los antiguos juzgados de salas de los infantes. También con museos de nueva planta, como el Museo del Petróleo, los Sargentes de la Lora. Otros que ocupan salas dedicadas a alguien que interpreta, por ejemplo, el de las Ricas Telas, en esta sala de las huelgas de Burgos. E incluso pues tenemos los llamados museos dispersos con elementos en distintos lugares y localidades. Por ejemplo, está dedicado a la arquitectura serrana, carretera, que conserva varias ubicaciones en diferentes pueblos de la Sierra Burgalesa. Como vemos, una amplia variedad que ha hecho, en algunos casos, salvar estos monumentos de la ruina. Los centros museísticos son centros de transmisión de conocimiento y, llegados a este punto, vamos a hablar cómo tanto las exposiciones como el propio centro se comunican con el público. Todos sabemos que para comunicar algo necesitamos de un emisor, un receptor y un mensaje difundido a través de un canal. Para que haya comunicación, la señal enviada por el emisor debe de transmitirse en la misma onda, en el mismo código, para que el receptor sea capaz de asimilarla, traducirla y entenderla. Por tanto, no basta con enviar un mensaje, sino que ese mensaje sea inteligible por quien lo recibe, y si no es así, habrá que proporcionar al receptor un descodificador del mensaje o darle los medios adecuados para que lo pueda descodificar. Para ello se podrán utilizar distintos canales. Aquí entra en juego lo que denominamos interpretación, es decir, traducir al lenguaje inteligible aquello para lo que algunas personas no lo es, mediante una serie de elementos que bien puede ser la palabra, la imagen u otro tipo de mecanismos. Vamos a adentrarnos en este momento en el análisis crítico de los aspectos expositivos, es decir, cómo se comunican las obras y las piezas con el espectador y qué elementos didácticos utilizan para su comprensión. Todo ello recogido en lo que hemos llamado la comunicación interna. En este capítulo hemos de decir que se ha avanzado bastante, sobre todo en aquellos centros de nueva apertura y remodelados recientemente, incorporando al discurso museístico elementos innovadores y nuevas tecnologías. Pero hay otros que todavía sostienen una exhibición clásica de las obras. Pongamos, por ejemplo, el Museo del Ejército en Burgos, que a la hora de mostrar la exposición es muy importante. Por ejemplo, aquí, en este caso, es la sección de fusilería. Esta es una fotografía tomada en el antiguo Museo del Ejército de Burgos, en el cual todas las piezas estaban más o menos amontonadas y se exhibía todo el material que tenía el museo. Esta es otra fotografía, y sin embargo, ahora vamos a ver cómo se ha pasado a un museo más didáctico, en el que se han elegido una serie de piezas, se han contextualizado, se ha dado información de cómo se utilizaban y ha quedado, como pueden ustedes ver, un museo totalmente didáctico, con otro estilo, mucho más moderno y mucho más comprensivo para el visitante. A la hora de montar la exposición, es muy importante analizar lo que queremos mostrar, elegir la forma de contarlo, el discurso expositivo, conocer además quién es nuestro público potencial y difundirlo. No debemos olvidarnos que estamos en la era digital y que la imagen se impone. Son importantes las obras a exponer, pero lo más importante es el público visitante. El tema de la comunicación es tan trascendental que supone el que muchos de los museos sigan vacíos. Esa es una de las preguntas que yo me hice al principio de este trabajo y que he intentado contestar. ¿Por qué, siendo los museos los guardianes que exhiben los elementos tangibles de nuestra historia, no están siempre llenos de gente? Y eso es extrapolable a todo el patrimonio en general.
¿Por qué un profesor de primaria, secundaria o universidad que está dando Roma o cualquier corriente artística, por ejemplo, no acude al museo donde están aquellos vestigios de lo que está explicando con sus alumnos? Pues seguramente porque ese museo es lo que las nuevas corrientes museísticas dieron en llamar el Museo Mausoleo, un centro museístico no preparado para interpretar el patrimonio que exhibe de manera no didáctica. Generalmente el visitante debe hacer un esfuerzo para entender y valorar las obras, y la labor del museógrafo será concebir y presentar la exposición de tal manera que garantice no solo la atención, sino una buena receptividad, y esto no es fácil, ya que el público es heterogéneo y además los seres humanos procesamos cada uno de forma diferente. En resumen, conseguir hacer didáctico con un discurso museográfico coherente, con piezas elegidas, bien presentadas y en un ambiente contextualizado, como hemos visto hace un momento. Otra cuestión a analizar ha sido la forma en que se dan a conocer estas instalaciones culturales. Muchas de ellas han nacido con una vocación local y poco presupuesto, lo cual les impide en muchos casos esa difusión que o bien no la realizan o la llevan a cabo por medios clásicos como los carteles, lo cual no es el canal más idóneo en estos momentos. Por otro lado, están aquellos centros museísticos que nacen a la sombra de un bien patrimonial o arropados sobre todo por instituciones, lo cual debiera facilitarle su difusión al contar con mayores recursos. Pero es curioso cómo en la era digital más de la mitad no tienen ni siquiera una página web, y menos aún propia, o cuentas en redes sociales, lo cual impide su correcta proyección externa. Y como todo comunica, debemos hablar del modelo de funcionamiento de estos centros, entendido como otro de los elementos que facilitan y transmiten la comunicación, analizando distintos parámetros, pues como son la titularidad, su gestión, los horarios, los precios de entradas, las visitas, las tiendas, el merchandising, los recursos humanos y si realizan algún tipo de evaluación. Centrémonos en el aspecto de la comunicación del patrimonio, que es el objeto principal de esta conferencia. El patrimonio debe ser un bien relacional con las personas y para ello debe hacerse inteligible, y eso pasa impepinablemente por la comunicación. Esto es primordial, no vale con recuperar un bien patrimonial, sino que el público que lo contempla pueda entender su significado, lo que supone, sobre todo porque en los centros museísticos va a haber piezas fuera de su contexto. ¿Cómo hacemos, por tanto, para que ese museo, para que esa colección o esa pieza nos cuente su historia? Porque al final, de eso se trata, ¿no? El museo es un medio de comunicación. Aquí es donde entra la labor del especialista en museología. Después de este estudio, sí que estamos en condiciones de afirmar que la comunicación de los centros analizados en general ha mejorado frente a lo que podíamos contemplar hace algunos años, en diferentes aspectos. Además, pongamos como ejemplo la forma de explicar las colecciones con personal, guías o monitores preparados y cualificados en muchos casos, que enriquece la visita y muchas veces te hace vivir una experiencia diferente e incluso divertida. Lo mismo ocurre con la exposición de las colecciones y de los objetos con recorridos museísticos bien concebidos, donde se nota la mano de un profesional, aderezado con elementos y recursos que apoyan el discurso expositivo, didáctico y enriquecedor, que lo hacen más adaptado a ese público heterogéneo. Es el caso de los museos creados o remodelados recientemente, como el Museo de la Evolución Humana, el de los Dinosaurios, el Museo del Ejército, el de Ricas Telas, de la Cartuja de Miraflores, o el Museo de los Condestables de Castilla, o algunos centros de interpretación, como el Centro de Visitantes de las Necrópolis del Alto Arlanza, el Centro de Visitantes del Románico de Medina de Pomar, etcétera, etcétera. Y algunos que se están proyectando en este momento, como el nuevo Centro del Yacimiento de Clunia. Estos museos han incorporado pues algunos elementos y recursos, algunos de ellos ligados a las nuevas tecnologías para que el público lo pueda interpretar y pueda responder a sus muchas interrogantes, incluso de forma lúdica y divertida. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en este caso, el Museo de la Evolución Humana, que pues, nos presenta cómo se realiza una excavación con su cuadrícula, los aperos, las herramientas que utilizan cualquier arqueólogo en una excavación.
o esa reconstrucción a tamaño real de un homínido, la incorporación del sistema de realidad virtual aumentada que nos acerca la vida en Atapuerca, o otros elementos como pueden ser las maquetas, en este caso del Museo de los Dinosaurios, o la copia de la imprenta de Gutenberg, otra de las maquetas, que permite hacernos una idea de cómo era esa prensa y que la utilizan incluso para hacer talleres con los chavales, ¿no? Y bueno, también la presencia de los códigos QR que amplían la información a los visitantes. Sin embargo, todavía muchos de los centros museísticos burgaleses contemplan una museografía clásica, sobre todo los eclesiásticos, y que en algunos casos podríamos enmarcarla en lo que hemos denominado en clasificar museografía escaparate, como algunas secciones del Museo de Burgos, con piezas algunas veces de distinta naturaleza expuestas en vitrinas y otros soportes acompañados de una escueta cartela. Otros se pueden enmarcar en la tipificada como museografía joyero, como el de la Viz, con pocas piezas colocadas a modo de joyas en vitrinas y potenciada su presencia por una buena iluminación y una cartela bien presentadas, pero donde, como en muchos casos, falta el sentido didáctico interpretativo. Y en otros casos, este más flagrante todavía, lo vamos a encasillar en lo que denominamos museografía anticuaria, como el Museo Gomellano, la Colegiata de Peñaranda de Duero o el Centro de Interpretación de la Ermita del Castro en Solarana, donde la falta de espacio y de criterio hace que las piezas aparezcan colocadas, pues amontonadas, donde el horror vacui se apodera del espacio, con cuadros y piezas colgadas por las paredes hasta alturas no aconsejables, tallas colocadas por encima del mobiliario y cajonería de la orfebrería protegida por las vitrinas de los armarios. Todo ello sin prácticamente ninguna información. Vamos a poner un ejemplo práctico. El caso del Museo del Monasterio de Silos. Formalmente es un museo moderno, agradable, con buena iluminación, bien informado, en un sitio de renombre, en el que el discurso expositivo en principio parece bien construido y contextualizado, ya que se exhibe en el antiguo refectorio del propio monasterio. Pero, ¿sabemos cuál es la pretensión expositiva? ¿Quizás solamente es presentar la colección de piezas de valor del monasterio? ¿O, como se puede intuir, es contar la historia de este monasterio a través de estas piezas? Y segundo, ¿este mensaje ha llegado al público? Seguramente no, porque en él aparecen todos los elementos que forman parte de la vida y la actividad de un monasterio y su organización. El báculo del abad, que representa el poder y la autoridad dentro de la regla benedictina. Por otro lado, está la dedicación a la oración y el culto y a la liturgia, mostrada a través de este cáliz y de la patena del santo. Otro punto sería el trabajo de los monjes, dedicados, por un lado, pues a la copia de los códices y manuscritos. También en Silos era importante el taller de esmaltes. Otro elemento importante era la farmacopea, en esta magnífica farmacia que conserva el monasterio. Y otro elemento fue, en algún tiempo, la dedicación de algunos de sus monjes a la arqueología. El cuarto punto sería, que está presente también en esa muestra, la devoción de los fieles, presente en las tallas y cuadros dedicados a la Virgen, y todo ello pues acompañado, como no podía ser de otra manera, del canto gregoriano. Y podemos además escuchar durante la visita que en Silos es una seña de identidad para envolvernos en esa atmósfera de silencio y de recogimiento que marca la vida del monje. Pero aunque todos esos elementos están presentes y se haya hecho con esa intencionalidad, el visitante en general no lo percibe. Les ha faltado un discurso expositivo e interpretativo que explicara lo que nos quieren contar para que la mayoría de los visitantes lo puedan captar. Están, pero no se logra interpretar porque el hecho de exponerse no implica la recepción del mensaje. Esto lo podríamos extrapolar perfectamente a otros centros museísticos.
Si importante es la comunicación interna, no podemos olvidarnos de su difusión al exterior de estos centros. El resultado de este estudio nos ha permitido concluir con que todavía hoy en día la comunicación externa, salvo excepciones, es deficitaria. Los centros museísticos más modestos no tienen prácticamente ningún tipo de promoción directa, sino a través de folletos turísticos, comarcales o locales. Los carteles cada vez se utilizan menos, por un lado porque seguramente ya no son el medio idóneo para darse a conocer. Y sin embargo, hay instalaciones que se sirven de otros medios al servicio de la comunicación, como pueden ser los MUPIs o la gran proyección que se obtiene a través de las publicaciones científicas de primerísimo nivel, como en el caso del sistema de Atapuerca, al cual está adscrito el Museo de la Evolución Humana. Y por otro lado, la presencia en Internet, el canal más universal en la actualidad, a través de páginas web y otros medios que sigue siendo muy precaria en líneas generales. No es lógico, por ejemplo, que el Museo de Burgos no tenga una página web propia que le proporcione una mayor frescura, dinamismo y modernidad. Lo mismo ocurre con la utilización de las llamadas redes sociales que permitan la interactividad y la realización de la relación de los centros museísticos con las personas, creando vínculos. Incluso algunos centros que sí cuentan con ellas no están actualizados, con lo cual todavía es peor. Sin embargo, también está la otra cara de la moneda. Perdonad, que es que se me ha quedado esto sin funcionar. Digo que, por otro lado, está la otra cara de la moneda, en que, por ejemplo, el Museo de la Evolución Humana, el de los dinosaurios, o el Centro de Interpretación de las Necrópolis del Alto Arlanza en Palacios de la Sierra, son un buen ejemplo de comunicación externa a través de los canales que ofrecen las tecnologías de la comunicación, llegando incluso algunos teóricos a decir, como Daniel Whitmore, director del Victoria and Albert Museum de Londres en 2009, que Internet debía dejar de ser una ayuda para la promoción del museo y pasar a ser la esencia misma del museo, afirmación que habría que matizar y con la que podemos estar más o menos de acuerdo. Y me dirán ustedes, es que abarca todos los temas. Pues efectivamente, se abordan porque vuelvo a incidir en que todo comunica, desde las piezas, la atención del personal, la confortabilidad, los servicios, las actividades, y todo en su conjunto es lo que la gente va a valorar, porque el gran protagonista de un centro museístico, como decía antes, no son las obras o las piezas, sino el público. Por tanto, entendemos que la gestión es otro de los aspectos que nos proporciona una visión global sobre la comunicación de estos centros museísticos y que al fin y al cabo supone la pervivencia o la desaparición del equipamiento cultural. En este apartado hemos analizado aquellas cuestiones que creemos más relevantes en cuanto a la gestión de los centros museísticos, como pueden ser su relación con el entorno geográfico, su fácil localización, la comunicación y colaboración con otros agentes culturales próximos, los horarios, los precios de las entradas, los servicios que ofrecen de tienda y venta de recuerdos, el número de visitantes y su nivel de satisfacción, los recursos humanos con los que cuenta y conocer si realiza algún tipo de evaluación. También en este apartado creemos que la gestión es francamente mejorable en muchos de ellos. En algunos casos, el centro museístico se ha centrado en mostrar sus colecciones, el producto, y se ha olvidado del público, su mercado. A modo de conclusiones, no descubrimos nada nuevo al decir que la provincia de Burgos cuenta con un gran patrimonio, tanto material como inmaterial, que poco a poco va exhibiendo en centros museísticos. Que la proliferación de los mismos ha venido de la mano de ese cambio de mentalidad social sobre el patrimonio, por un lado, de su puesta en valor como seña de identidad de las personas, y por otro, por esa necesidad de compartir y disfrutar del patrimonio con los demás. Hay que poner orden en la terminología aplicada a cada centro con el fin de clasificar lo que es cada instalación. Destacar el hecho de haber recuperado una serie de inmuebles, en algunos casos de gran valor patrimonial, para perpetuar su conservación. Y señalar que en Burgos hemos asistido al crecimiento del fenómeno museístico a partir de los años 90 sobre todo, y en general creemos que la comunicación de estos centros está en consonancia con lo que ocurre en nuestro entorno. Y además, pues, sobre todo si lo comparamos con lo que había hace escasamente 20 años, pues ha mejorado cuantitativamente. Nos podemos hacer las siguientes preguntas.
¿Es satisfactorio el modo de comunicación interna de los centros museísticos burgaleses hoy? Pues podemos afirmar que todavía queda, pues sobre todo en algunos eclesiásticos, queda mucho por hacer porque requieren de una reforma, yo diría, total en su concepción expositiva, con una comunicación adaptada a ese público heterogéneo del que hablábamos antes, modernizándola y dando paso a nuevos modelos museográficos. La comunicación que podemos encontrar en algunos de los centros museísticos burgaleses se puede decir que peca de tradicional y soporta un enfoque clásico donde falta el asesoramiento profesional. La utilización de otros recursos, junto a las nuevas tecnologías, podría suponer ese salto cualitativo en cuanto a la incorporación de un lenguaje moderno, interpretativo y didáctico, cosa que sí se percibe en los centros de interpretación. Les falta transmitir el mensaje en el lenguaje actual, que no es otro que el visual, la imagen y los multimedia, y a muchos de ellos en general, ya que esto es imparable, la incorporación paulatina de las nuevas aplicaciones para móviles que les van a proporcionar y ya están proporcionando grandes posibilidades en la comunicación y educación patrimonial, con el fin de conseguir que la comunicación-aprendizaje sea efectiva, además de la utilización de programas y actividades educativas que de forma lúdica ayuden a atraer un mayor número de visitantes. Es evidente, por tanto, que hay de todo. Tenemos un gran museo, como el de la evolución humana, concebido en las nuevas corrientes museográficas, donde se exhiben piezas originales, pero se apoya en una gran cantidad de recursos con el fin de explicar al visitante todo ese gran concepto de la evolución del ser humano. Un museo que además tiene pues, sala de investigadores, donde se hacen talleres, todo tipo de actividades, tiene cafetería, tiene un centro de investigación. Es decir, lo que hoy en día se entiende como un museo de vanguardia, un foro cultural al servicio de la ciudad y sus visitantes. Pero por otro lado, pues tenemos muchos centros museísticos mucho más modestos, bien concebidos y dignos de visitar. Y por otro, a aquellos que les hace falta una remodelación en profundidad, algunos de ellos abocados al cierre o desaparición, como ya ha ocurrido. En este caso, hay que hacer un llamamiento a las instituciones en cuanto a la gestión de estas infraestructuras culturales. No vale cualquier idea y todo lo que se haga debe contar con un plan de sostenibilidad y con la vinculación al territorio. Los centros museísticos están en pleno apogeo y muchas localidades están buscando cualquier patrimonio, tanto material como inmaterial, para ponerlo en valor y compartirlo con el público. Esto dará pie a abrir un museo o un centro de interpretación sobre cualquier asunto. Por eso está en constante dinamismo y aunque la mayoría permanecen, hay otros que cierran debido a su escaso interés o apoyo económico, mientras que ya están en marcha otros proyectos que suponen, en teoría, un recurso atractivo para una localidad concreta. Por ejemplo, en Burgos entiendo que sería muy interesante poner en marcha un centro de estudios cidianos en el monasterio de San Pedro de Cardeña, lo cual ampliaría las visitas y las estancias en el citado monasterio al tiempo que le permitiría su sostenibilidad. Otra cuestión pendiente sería el centro de interpretación del castellano en Valpuesta, un monumento singular que requiere de una gran inversión, pero que sería seguramente el proyecto que le salvaría de la ruina. En cuanto a la difusión, ¿se considera idóneo el modo de darse a conocer? Pues depende de la instalación, pero la comunicación externa, aunque refleja una mayor proyección en general acompañada de la utilización de las nuevas tecnologías, todavía en muchos centros, como he comentado antes, aún falta una apuesta al día apostando claramente por Internet y las tecnologías de la información y la comunicación. Los presupuestos exiguos y los recursos humanos insuficientes está provocando que muchos centros no cuenten con una página web. La incorporación de estas herramientas proporcionaría un salto cualitativo en cuanto a su promoción externa. La utilización de páginas web atractivas, de redes sociales bien atendidas, son el elemento imprescindible en estos momentos para darse a conocer, crear esa interactividad que provoque un vínculo con el público potencial. Lo ideal, claro, sería contar con un gabinete de comunicación con un plan que proyectase el centro adecuadamente, pero esto ya son palabras mayores, ¿no? Esto nos lleva a pensar que todavía tenemos muchas cosas por hacer y por corregir. Es verdad que se han creado magníficos equipamientos y otros se han rehabilitado acertadamente, fijándolos al territorio y con un carácter identitario, y el balance en general es positivo y sin lugar a dudas.
Pero igualmente creemos que en algunos casos el entusiasmo legítimo por abrir centros museísticos en muchas localidades y contando con fondos conseguidos con cierta facilidad y sin control, ha dado lugar a crear equipamientos francamente mejorables y sostenibles, y en algunos casos haber evitado el despilfarro económico. Tengo un ejemplo muy claro, que es el Museo de la Lana en La Horra, que tuvo que cerrar al poco de abrirse. En nuestra opinión, ha faltado un plan estratégico sobre el patrimonio en general y de los centros museísticos en particular, que desde hace algunos años se intenta solventar en Castilla y León a través del Plan País 2020, cuyo documento recoge los principios de la Carta de Bruselas 2009, que concibe el patrimonio como un activo al servicio de la sociedad e insta a su buena gestión y a poner los medios necesarios para su disfrute y conocimiento. No se puede gestionar nada sin conocerlo en profundidad. Por otro lado, la escasez de recursos económicos de algunos equipamientos pues les ha abocado a la falta de personal, que ha perjudicado la atención correcta del centro y el asesoramiento profesional adecuado y su consiguiente repercusión en la comunicación y educación patrimonial. Otro punto sería la potenciación de sinergias de diferente índole y con diferentes administraciones u otras instalaciones culturales, así como la implicación de los medios de comunicación en hacer la labor de prescriptores, que sería otra de las tareas pendientes. La mejora de la accesibilidad, puesta de manifiesto en la reutilización de algunos inmuebles antiguos con barreras arquitectónicas, así como externamente una correcta señalética. También la realización de estudios de mercado, tal como se hace en el mundo empresarial, que nos den una visión de lo que realmente demanda el público, así como de estudios de visitantes que nos permitan hacer un análisis de quién viene, por qué, qué edad tiene, el sexo, su grado de conocimiento y de satisfacción, etc. Eso nos va a permitir adecuarnos a ese público y crear programas y actividades de cara a satisfacer sus demandas con el fin de potenciar el centro museístico como foco cultural. Ante el dinamismo que en los últimos tiempos está surgiendo en este campo de los centros museísticos y los cambios constantes donde unos cierran, otros abren y constantemente ofrecen actividades, creemos que lo ideal y más operativo sería crear una página web, volcar esta información incluso por comarcas, donde el visitante pueda hacer recorridos turísticos. En esta página web, los propios centros enviarían sus novedades, cambios de horarios, de actividades, etcétera, para que siempre estuviera actualizado. Para ello se requerirá de una persona, un community manager, que alimente esta página, que lo controle y conteste los tweets, Facebook, Instagram o aquellas plataformas que se utilicen, y de esta manera podamos conseguir el objetivo de modernizar y dar visibilidad a toda esa riqueza patrimonial que tenemos en la ciudad y provincia de Burgos, haciéndola llegar a todo el mundo, incluso en distintos idiomas. Otro de los puntos importantes, y ya como conclusión, es la pregunta: ¿cuáles pueden ser los parámetros para que los centros museísticos sean sostenibles? Vamos a partir de la base de que hay que agradecer la creación de los centros museísticos como equipamientos culturales que recuperan el patrimonio. Pero dicho esto, asistimos a la realidad de que algunos de ellos están teniendo dificultades para sobrevivir e incluso algunos han cerrado. La explicación a todo esto pasa porque algunos nacieron fruto de un momento determinado, una conmemoración, una idea vinculada al territorio con la ayuda de fondos públicos y una decisión política o personal puntual, pero que con el paso de los años, el cambio en la gestión política y quizá la escasa envergadura del proyecto se fue diluyendo hasta no importar a casi nadie. Realmente la creación y su supervivencia se deben marcar en un centro ligado a un bien patrimonial suficientemente atractivo y vinculado al territorio y sus gentes, sometido a un plan estratégico global, asesorado por profesionales que garanticen la autenticidad y la calidad comunicativa del centro museístico y, por otro lado, que nazca vinculado a la educación. Los profesores y los gestores de los centros museísticos deben de estar en contacto para que los programas educativos incorporen los centros museísticos de la zona al proyecto curricular, como esos elementos didácticos que de forma visual, lúdica e interactiva expliquen una parte o un capítulo de nuestra historia. No debemos olvidarnos que los centros museísticos exhiben los vestigios tangibles de nuestro pasado. Y muy importante, que se creen como un servicio público, un bien social para disfrute de toda la comunidad.
Estoy seguro que todos nos vemos sorprendidos de la gran riqueza patrimonial museística que atesoran nuestras provincias, donde van a poder empaparse del arte, de la historia, la arqueología, la etnografía y la naturaleza de una manera diferente. Como colofón, nos gustaría, con esta conferencia, haber contribuido a tener una visión sobre la realidad museística y su comunicación, vista desde el foco burgalés, que nos ayude a una seria reflexión sobre su estado y dejar claro que una buena comunicación redunda, sin lugar a dudas, en unos equipamientos culturales más rentables social y económicamente. Muchas gracias. Emilio, muchísimas gracias a ti. Voy a quitarte la presentación para poder crear el diálogo y como vamos muy justitos del tiempo, porque son ya casi las 8, voy a leerte una pregunta de Miguel, que dice que cada vez más museos tienden a relegar las piezas tangibles o reales hacia lo puramente testimonial, engrosando los sótanos de los mismos frente a una vez más prolija visita virtual, moderna o digital, como llamas y que efectivamente has estado promoviendo tú, y que dice incluso alteran los lugares históricos de interés patrimonial donde se exponen. ¿Estás de acuerdo con esta moda? Yo francamente no. Creo que si es un museo, de entrada tiene que tener una colección original y exhibirse. Otra cosa es que pues se hagan copias de piezas que se puedan tocar o se puedan manipular pues por una cuestión de inclusión, por ejemplo, para ciegos o para niños o para tener una idea de en qué material están hechos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que una cosa es apoyarse en un elemento tecnológico, como puede ser una realidad virtual o una realidad aumentada o en cualquier otro material o una maqueta en el que puedas contextualizar esa pieza, que guardarla en los sótanos para exhibir una copia. Yo en ese caso no estoy muy de acuerdo. Para eso están los centros de interpretación. Vamos, tú por lo que abogas es que los museos sean espacios más amplios en todos los sentidos, que tengan piezas y al lado una herramienta para entenderla mejor. Una herramienta digital, virtual o informática, sí. o incluso tangible, ¿no? Pero para poder entenderla, pero que la pieza original esté al lado. Eso es, mira, hay un ejemplo muy, muy claro y es por los museos eclesiásticos. En una sociedad cada vez más desacralizada, yo que he tenido alumnos hasta hace 4 días, yo les preguntaba a veces, pues mira, esto es un hisopo, y te decían, ¿qué es eso? Entonces, claro, ellos van a un museo eclesiástico y ven allí naveta, hisopo, no sé, y no saben lo que es, ni para lo que servía. Entonces, a esa pieza la tienes que acompañar de un dibujo o la tienes que acompañar de algo que interprete o le dé pie a esa persona, a ese visitante, a decir, ah, mira, esta pieza servía para esto o se utiliza para esto. Porque si no, el hombre está perdido. Bien, le puede parecer más bonita, más fea, de mayor valor o de menor valor en función de si tiene pues, piedras preciosas o está fabricada en oro o en plata. Pero hasta ahí va a llegar. No, no va a ir más allá. Emilio, están surgiendo muchísimas preguntas y me da mucha pena porque se nos acaba el tiempo, pero bueno, te voy a leer un par más, por eso te pido ser lo más rápido posible. De todas formas, antes de lanzar la siguiente pregunta, quería aprovechar precisamente esa necesidad de acercar el patrimonio eclesiástico que está en los museos eclesiásticos para citar la actividad que hizo la Fundación Caja Círculo en la catalogación e informatización. Perdón, informatización, se me traba la lengua, del Archivo Histórico y Musical de la Catedral de Burgos, que fue premio Hispania Nostra el año pasado, sí. Y que seguro que tienes algo que decir. Bueno, llevamos 27 años desde la Fundación Caja Círculo patrocinando este gran proyecto. Tenemos catalogados más de 200.000 documentos puestos a disposición de todo el público desde la página web. Y bueno, nos parece un proyecto único, además, en prácticamente todo el mundo, del cual nos han felicitado pues, muchísima gente, no solamente investigadores, y que bueno, pues, facilita el acceso a un grandísimo museo eclesiástico como es el de la Catedral de Burgos.
Bueno, pues te voy a lanzar una pregunta que tiene un toque polémico de Eva, que aparte de darte las gracias por la conferencia, quiere saber qué opinas tú, ya que has mencionado varias veces la importancia de la conexión del museo con el territorio donde se ubica, de la necesidad de acercar las piezas a su lugar de origen, por ejemplo, el friso del Partenón o la Dama de Elche o la Dama de Baza. Bueno, yo en eso me voy a mojar. Yo creo que se debiera de devolver a su sitio. Creo que las piezas deben de estar en su lugar de origen, porque forman parte de esa cultura. O sea, otra cosa sería que corran peligro, pues como puede ser, por ejemplo, aquí en Burgos tenemos un Museo del Retablo, que es único en su género en toda España. ¿Qué hace ese museo? Pues tenemos lo que todo el mundo conoce como España vaciada, cantidad de pueblos y ermitas con iglesias, etcétera, etcétera, que no tienen ninguna seguridad, con lo cual, bueno, pues aquellos elementos que tienen pues una importancia y son un tesoro artístico, pues se traen a custodiarse en ese museo. Entonces, ¿has pasado el peligro? ¿Consideras que debería volver a su lugar de origen? Exactamente. Ahora, me parece pues una aberración histórica el que después de haber pasado toda una serie de vicisitudes y que además pertenecemos a una comunidad europea, que el Partenón se exhiba en Londres cuando en Grecia pues es su lugar natural, y creo que no tiene discusión, por lo menos desde mi punto de vista. Pues muchas gracias por mojarte, como has indicado. La verdad es que, como digo, voy a dejar muchas preguntas sin hacer. Yo siento mucho a los asistentes que tienen las preguntas a medias. Les invito a que, si quieren resolver las dudas que tengan, nos escriban un correo electrónico a teresa@hispanionostra.org y yo remitiría ese correo a Emilio para que os respondiera a esas dudas que quedan pendientes. Y reivindicar una vez más el trabajo que hace Hispanionostra en provincias como la de Burgos, porque, hablando precisamente de ese museo de los retablos, la cantidad de iniciativas de micromecenado que se han llevado a cabo en Burgos precisamente por esa concienciación local, desde lo más chiquitito de esa España vaciada o vacía o abandonada, como queremos llamarlo, y que probablemente venga muy de la mano de estas líneas de trabajo que estabas indicando, Emilio. Así que bueno, pues... Perdón, sí. Oye, pues muchísimas gracias por la oportunidad que me habéis dado desde Hispania Nostra de acercar esta aportación, ¿no? Desde esa perspectiva de la comunicación del patrimonio a todos los españoles, ya que esto es en abierto y puede entrar cualquier persona, cualquier pues investigador, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias. A ti, y quedo Emilio. A vuestra disposición, vamos. Pues a ti, Emilio, y también pues a decirte que ha habido muchos comentarios de agradecimiento y de enhorabuena por la charla, que efectivamente ha sido muy instructiva y muy interesante. Y pues nada, lo dejamos por hoy y nos vemos la semana que viene en el siguiente Hispania Nostra contigo en casa. Un saludo, Emilio. Muchas gracias. Hasta luego. Saludo. Adiós.